siglos. Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa. Que Satán está en el pan que comemos y en el agua que bebemos. Presento lo que para mí es la voz más linda que tiene Colombia en este momento. Esta canción la hice con un maestro de la música folclórica en Colombia, él se llama Pío Molina. No sé si conocen un proyecto que se llama La Boa, pero es muy bonito, deberían verlo. Somos muy afortunados de estar bailando en la mitad de este desierto. Y por ende, por favor, cuidémoslo, cuídenlo, no boten basura, cuídenlo. Oh.
Muchas gracias por esta energía, gracias de corazón. Muchas gracias por apoyarnos de esta manera y por apoyar a Colombia. Tenemos mucho para darle al mundo, mucho para darle al mundo. Aprovechémoslo, entendamos quiénes somos. No tratemos de ser como los de afuera, seamos colombianos. Colombia es muy lindo. Este vallenato que me hice hace poco con una amiga, Mimi Anaya. También se cultivan flores, ríos, también montañas, y el mar refleja los mil colores. La cumbia o el vallenato, un buen sancocho o una empanada, parrandas con aguardiente, un grito de ayote y no hago más nada. Es mi tierra la canela cuando lejos estoy, la bendición de mi madre cuando salgo de casa. Canciones de Calona, los versos de Leandro García Márquez con su crónica de una muerte anunciada. Esa es Colombia, la tierra hermosa donde nací. Amo a mi tierra, amo a mi país, yo vivo aquí. Esa es Colombia, la tierra hermosa donde nací. Amo a mi gente, amo a mi país, yo vivo aquí. Amo a mi gente, amo a mi país, yo vivo aquí. Esa es Colombia, la tierra hermosa donde nací. Amo a mi tierra, amo a mi país, yo vivo aquí. Thank you.
colombiano que se llama La Muchacha, y esta canción es una colaboración de La Payara con La Muchacha, y esto se llama Que Me Devuelvan la Tierra, porque la tierra hay que cuidarla y la tierra es de todos y para todos. Thank you.
gracias. Acuérdense que estamos en territorio sagrado, parceros, nada de basura, nada de maricaditas raras. A limpiar, vinimos a limpiar y a gozar y a parcharla y a conversar con la tierra, porque este desierto, marica, sagrado, ¿para dónde? Let me come.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay otro personaje que no pudo estar acá, que es la gaitera de este proyecto y es otra persona con la que me he conectado por mucho tiempo con este proyecto. Ella se llama Karen Nerac, está con la perla girando por Europa. Pero esta es la gaita de ella y la voz de ella. Esta es la payara con la perla. Coge el paso. Thank you.
Eso es medicina. Eso es medicina. Medicina. Por favor. Por favor, valoren la tierra, valórenla. Entiéndanla. ¡Arriba, Tatacoa! ¡Arriba! Gracias, gracias Colombia, gracias Tatacoa, gracias Boiler Room. Y gracias a Felipe Orozco en el ukelele, mi amigo, la persona con la que empecé este proyecto.